¿Qué le recomendarías a una chica que está saliendo con un futbolista joven que promete hacer una estrella en su carrera? Que se aguante lo machistas que son. Yo durante mucho tiempo lo acompañé, dejé todo por él. No me arrepiento, crié a los chicos y sos como la Antonella Rocuzzo, la amamos, pero es la mujer de Messi. Ella la contratan marcas en Europa para hacer publicidad, pero todo porque está casada con Messi. Sola, hasta ahora no logró nada. Y no la estoy criticando a Antonella, ¿viste? Está siempre como un paso atrás del jugador. ¿Messi sería Messi sin Antonella? El talento de ellos es el talento de ellos siempre, tampoco lo subestimemos. Pero gracias a Antonella, seguramente él no se acuesta tarde, no sale todas las noches, no chupa, pero sos eso, le crías los pibes, le tenés la casa, lo ayudás en la mudanza, todo para que el rey, en mi caso también era Diego, esté contento. ¿Cuál es el futbolista más fachero de la historia? Además de Diego, obviamente. No, no es fachero. ¿Qué voy a decir? Maldini. Divino Paredes. Lo vi en persona, morí. Mirá que puede ser mi hijo. Chicos, tengo la edad totalmente puesta y la mujer es mi amiga. Pero es lindo Paredes.